Tlaltepec o Tlaltepaque es el mundo o la región horizontal intermedia del Semanáhuac en la cosmogonía náhuatl, el plano que corresponde a la tierra, visto como una región donde los dioses la adornan con su hacer y deshacer. Diversas tierras, aguas, montes, llanuras, árboles, flores, animales y hombres donde nacen, cambian y desaparecen. Es un lugar donde nada es eterno, todo es frugal. En su concepción filosófica, es transitorio y deberá terminar. Es la tierra que se pisa, por lo tanto, es el lugar de la acción, concreción, donde se pone a prueba todo lo que ha aprendido y ha trabajado, donde finalmente, donde los guerreros se cruzan sus batallas, luchando contra sí mismos. El trabajo en este plano es trascendental, porque tiene como finalidad tratar de encontrar el centro de las cosas para vivir una forma de vida llamada Nikan Ashkan. Se imagina como una extensión cuadrada rodeada de Ateokl, que en sus bordes se eleva como una gran pared que la une con los cielos, y definida por los cuatro puntos cardinales o cuatro vientos y las fuerzas que emanan de ellos, y sostenida por un eje al centro donde convergen esas fuerzas. Este reino, gobernado por Xipetotec, pero dominado principalmente por Tlaloc, dios del rayo, de la lluvia y de los terremotos, por lo que sus dominios son fértiles y había mucha abundancia en todas las siembras, era el lado masculino, su símbolo, la caña. Oeste, reino gobernado por Quetzalcóatl, donde residía la estrella de la tarde, Venus, un lugar femenino representado por el color blanco y el símbolo de la casa. Sur, reino gobernado por Huitzilopochtli, con el color azul, lugar de la vida y del símbolo conejo. Norte, reino gobernado por Tezcatlipoca, con el color negro, lugar de la muerte y el cuchillo de pedernal como símbolo. El centro es custodiado por Xiuhtecuhtli, dios del fuego, el punto de unión de la tierra con el cielo, de los cuatro rumbos del mundo, entre el mundo superior e inferior, entre aguas celestes y vientos. Así el organismo está inserto en el cosmos y forma parte de los cinco elementos, junto con el aire, tierra, agua y fuego. En la cosmovisión náhuatl-huasteca, el universo es imaginado como un gran rombo conformado por tres planos escalonados, superpuestos, supramundo, mundo e inframundo. A los lados del universo se encuentran las diferentes posiciones del sol llamadas Tonatincale, el supramundo o Ilhuicatle del náhuatl, Ilhuicatle, plano celeste, Ilhuicatl, el cielo. Se compone de siete capas, cada una albergando diferentes tipos de fenómenos naturales y entidades sobrenaturales. Ejecapan. En esta capa se encuentran los ejecames benignos y malignos. Ajhuexclac, donde se encuentra el rocío. Mixclac, donde están las nubes y el granizo. Ciclalpan, es el lugar de las estrellas. Tequihuacla, donde habitan los Tlamocuitlahuiani. Teopanco, es el lugar de los Totioxixin. Nepancauilhuicac, es el límite y punto más alto del plano celeste. Se cree que entre el plano celeste y el terrestre hay un lago de agua cristalina con un árbol llamado
Yorka-Kuawiki, cuya función es amamantar a los bebés difuntos.